Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y aquí está la información que vamos a desarrollar en el día de hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Estados Unidos vuelve a retar a China con el ingreso del buque de guerra, estamos hablando del Benfold, a las aguas de las islas Spratly en las últimas horas, en medio de la operación llamada Libertad de Navegación. Ciudad rusa en la frontera con Ucrania fue bombardeada por efectivos de Zelensky. Este es el momento en el que una escuela en la ciudad ucraniana de Mykolaiv es impactada tras un ataque ruso con misiles. Se escucha claramente una explosión, vuelan pedazos del edificio, se dispara el sonido de las alarmas y se levanta una humareda que cubre absolutamente todo el lugar, que quedó claro arruinado. La ciudad fue bombardeada por más de 10 ataques con misiles. Ministerio de la Defensa de Ucrania revela que una treintena de puntos militares rusos han sido eliminados en las últimas horas. El ejército ruso ha intensificado los ataques en esta región del país, que ha dejado varios civiles muertos y heridos y una cincuentena de edificios destruidos, informó hoy el servicio de prensa de la policía regional. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan la operación militar especial en Ucrania, como resultado de los ataques aéreos de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Nueva ofensiva rusa en Mykolaiv, en Ucrania, perpetrada por fuerzas eslavas. Fue destruida la 115ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que operaba en la dirección de Siversk. Zelensky pide más sanciones para Ucrania y pide al bloque que los activos rusos congelados se destinen a reconstruir el territorio agrícola. Porque a partir de ese nuevo ataque de Rusia, Zelensky pide más sanciones a Rusia. Dicen que las actuales, las que hasta ahora se han llevado adelante, evidentemente no alcanzan para frenar la masacre rusa que hoy tuvo un nuevo capítulo. Ministro de la Defensa de Rusia pide avanzar con las operaciones en el Donbass y exige a los soldados rusos hacer todo lo posible para evitar ataques a zonas residenciales en el Donbass por armamento ucraniano donado por Occidente. Además, Ucrania acusa a Rusia de emplear la central nuclear de Zaporizhia como base para almacenar sus armas, incluidos sistemas de misiles para bombardear las zonas de alrededor. Según el Ministerio de Defensa ruso, su ejército atacó una base militar de las tropas ucranianas en Mykolaiv, en el sur del país, causando más de 200 militares muertos a los que califica de nacionalistas y mercenarios. Según el Ministerio de la Defensa, en las últimas horas cerca de 600 militares ucranianos fueron eliminados en Seversk. Solo en las últimas 48 horas fueron aniquilados más de 600 militares. Ojo por ojo, Rusia a Japón en las últimas horas. Estados Unidos y la Unión Europea exigirán que se cumplan las sanciones contra Rusia. Sanciones antirrusas pasan factura a dos nuevos mandatarios en Europa. Con estos se suma a tres los mandatarios que estarían dimitiendo en las próximas horas, incluyendo Boris Johnson, que la crisis es total también en el Reino Unido. China desafía a Occidente con nuevas declaraciones y Estados Unidos sigue retando a China con venta de armas a Taiwán. Los invitamos al desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y aquí arrancamos con la información. Noticias de hoy. El destructor de misiles guiados estadounidenses, estamos hablando del buque de guerra, el USS Benfold, ingresó hace pocas horas, este sábado, en las aguas disputadas en las islas Spratly, en el mar de China Meridional. Según el comunicado de Estados Unidos de la séptima flota, dice que el 16 de julio el USS Benfold DDG-65 firmó los derechos y libertades de navegación en el mar de China Meridional cerca de las islas Spratly de conformidad con el derecho internacional, informó la séptima flota de Estados Unidos en un comunicado. Se trataría de la segunda operación de libertad de navegación que la Marina estadounidense ha llevado a cabo esta semana. Las restricciones al paso inocente impuestas por China, Taiwán y Vietnam, los reclamos marítimos ilegales y extensos en el mar de la China Meridional, representan una grave amenaza para la libertad de los mares, incluida la libertad de navegación y sobrevuelo, el libre comercio y la libertad de oportunidades económicas para las naciones litorales, reza el informe.
También se sabe que el derecho internacional no permite la imposición unilateral de ningún requisito de autorización o notificación previa para el paso inocente de los buques, por lo que Estados Unidos impugnó estos requisitos, aseguró la Marina, agregando que al ingresar en aguas de la zona disputada sin dar aviso previo o permiso a cualquiera de los reclamantes, Washington desafía las restricciones ilegales impuestas por China, Taiwán y Vietnam. Recordemos que este miércoles el ejército de China también denunció que había ingresado este mismo buque, el Benfold, en las aguas disputadas de las Islas Paracelso. De acuerdo a Tian Hunli, quien funge como portavoz del comando del Teatro Sur de China, el accionar norteamericano infringió la soberanía, según China, y los intereses de la seguridad del gigante asiático, socavando la paz y la estabilidad en el espacio marítimo, así como viola también, según China, el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales. El comando del Teatro Sur del Ejército de Popular de Liberación organizó fuerzas marítimas y aéreas para seguir y monitorear y advertir y expulsar el barco. En las últimas horas, el conflicto sube de nivel tras recibir Ucrania armamento prometido por Occidente. Fuentes ucranianas aseguran que Rusia atacó las dos universidades de Mykolaiv con al menos 10 misiles. En otro ataque el viernes en Dnipro, la cuarta mayor ciudad del país, al menos 3 personas murieron y 15 resultaron heridas. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha afirmado que el contraataque ucraniano ha dado lugar a la eliminación de una treintena de emplazamientos rusos en el este del Donbass, según lo ha referenciado el gobierno de Ucrania en mayo. Fue uno de los meses que más sufrió bajas el ejército de Zelensky, pues diariamente tuvieron pérdidas de 100 soldados diariamente, según lo que está destacando diarios ucranianos y la prensa internacional. La ciudad que esta vez fue testigo del bombardeo fue Vinnytsia, en el centro de Ucrania, y Zelensky dijo que el último ataque ruso mortal que dejó más de 20 muertos es otra razón para que la comunidad internacional castigara aún más a Rusia. Las fuerzas ucranianas bombardearon la localidad rusa de Tionkino, en la provincia de Kursk, según comunicó la mañana de este sábado Roman Starovoyt, el gobernador de esta región fronteriza con Ucrania. El sábado comenzó también otro ataque al enemigo pueblo de Tionkino, escribió el mandatario en su canal de Telegram. Posteriormente, Starovoyt precisó que los proyectiles alcanzaron a Tionkino más de 20 veces durante el bombardeo de morteros esta mañana. Aseguró, afortunadamente no hubo víctimas entre los residentes. Hay daños menores en varias casas y se proporcionará la asistencia necesaria a los propietarios. No es la primera vez, según los medios eslavos, que los militares ucranianos bombardean y afectan esta localidad de fronteriza de Rusia. Kiev lanzó el viernes un ataque con artillería contra la localidad rusa de Nikitsli, en la provincia de Bryansk. Además, se llevaron a cabo este martes bombardeos de fuego de mortero contra Belaya Berioska, localidad ubicada en la misma región. El 2 de julio, Ucrania realizó ataques con misiles Toskau y drones Tu-143 contra poblaciones de las ciudades de Kursk y Belgorod, dejando varios heridos y también personas sin vida en esta urbe. Se conoce en las últimas horas una nueva ofensiva por parte del ejército ruso, específicamente en Mykolaiv. Siguen los organismos de rescate en Ucrania tratando de buscar en los escombros a personas luego del ataque registrado por el ejército eslavo a sobrevivientes en Vinnytsia. La policía de Ucrania está trabajando para identificar las personas que han perdido la vida en estos hechos. El presidente ucraniano en las últimas horas ha pedido a la comunidad internacional más sanciones en contra de Rusia y ha exhortado que aquellos activos que tienen congelados sean destinados para la reconstrucción de Ucrania. El ataque que Ucrania dijo que se llevó a cabo con misiles de crucero calibre lanzados desde un submarino ruso en el Mar Negro se produjo un día después de un avance en las conversaciones entre Moscú y Kiev para desbloquear, las exportaciones de cereales de Ucrania y subrayó lo lejos que quedan las dos partes de un acuerdo de paz. Nuevo bombardeo de Rusia, Zelensky pide más sanciones.
En las últimas horas se conoce que el ministro ruso de la defensa, Sergei Shoigu, ha ordenado reforzar las operaciones en todos los frentes para impedir los asaltos ucranianos contra la población civil en el Donbass. Según lo está reportando TASS, Sergei Shoigu ha ordenado este sábado a los mandos del sur y del centro intensificar ataques con el fin de evitar ataques masivos de misiles y de artillería del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y habitantes del Donbass en el este de Ucrania y otras regiones. Conforme lo está difundiendo TASS, el titular de la defensa ha emitido estas nuevas órdenes durante su segunda visita a la inspección de las fuerzas rusas que participan en las operaciones de Ucrania, en las que ha escuchado los informes sobre la situación en los frentes y ha premiado a generales por su papel en estas misiones. Shoigu escuchó informes el sábado por los comandantes de los grupos militares Yuk, Sur y Centro que participan en la operación militar especial del país en Ucrania, dijo el Ministerio de la Defensa a través de un comunicado. La orden es que deben de evitar a toda costa los ataques de misiles ucranianos contra las zonas residenciales en el Donbass, según lo está pidiendo el jefe de la cartera de defensa de Rusia. Un último ataque de las fuerzas ucranianas deja al menos 5 personas sin vida y varios lesionados. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, a través de su portavoz Igor Konashenkov, ha entregado también un último reporte en medio de la visita de Sergei Shoigu al frente de batalla en el Donbass, específicamente en el terreno de Seversk, que es donde Ucrania estaba infringiendo daños a puntos militares rusos. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan la operación militar especial en Ucrania como resultado de los ataques aéreos de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas. Fue destruida la 115ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que operaba en la dirección de Siversk. Solo en las últimas 48 horas fueron aniquilados más de 600 militares. Recordemos que dentro de la estrategia de los rusos para poder avanzar a Kramatorsk, es importante capturar para Rusia la zona de Sloviansk, y por eso había un retroceso, del cual pide Sergei Shoigu que hay que hacer lo que sea necesario para avanzar, según lo ha expresado en las últimas horas el jefe de esa cartera de la defensa eslava. El periódico de Sam muestra imágenes como un tanque adscrito al ejército eslavo destruye un tanque ucraniano en el Donbass, y por otro lado también hay imágenes de este mismo medio internacional en donde muestran efectivamente un video por parte de las fuerzas eslavas, por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde se ven los helicópteros K-52 y otras referencias de helicópteros preparando ataques masivos a objetivos ucranianos. Rusia impone restricciones a 384 parlamentarios japoneses en una medida recíproca ante las sanciones antirrusas de Tokio mediante un comunicado en las últimas horas publicado este viernes. La Cancillería rusa informó que 384 miembros de la Cámara de Representantes de Japón han sido sancionados debido a la posición hostil y acusaciones infundadas contra la Federación de Rusia tras el inicio de la operación en territorio ucraniano. Reza la nota de la siguiente forma. Después de la decisión del gobierno japonés de imponer sanciones a un grupo de miembros de la Duma Estatal de la Asamblea Federal Rusa, han tomado la decisión de prohibir la entrada a Rusia a 384 miembros de la Cámara de Representantes de Japón a partir del 14 de julio. Asimismo, el comunicado dice que las entidades de los legisladores japoneses que han sido incluidos en la lista negra rusa, estas identidades de los representantes japoneses fueron incluidos en una lista negra que ya reposa en el Kremlin. En reacción a estas operaciones rusas en Ucrania, Japón ha impuesto embargos contra 560 personas y más de 40 empresas y entidades de Rusia. Entre los individuos sancionados se encuentra pues el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus ministros de Exteriores y de Defensa, Sergei Lavrov, Sergei Shoigu, respectivamente. En las últimas horas, Estados Unidos y la Unión Europea están desesperados y han dicho y han exigido que se deben de aplicar las sanciones a Rusia, según lo está diciendo el periódico internacional Bloomberg, que cita fuentes europeas. Las autoridades del bloque ven signos de evasión, aunque no de forma generalizada. Según la directora del comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, la Unión Europea está trabajando con Estados Unidos en un enfoque conjunto para hacer cumplir las sanciones económicas con Rusia. Recordemos que no las está cumpliendo ni el mismo Estados Unidos, porque en las últimas horas hubo un informe en donde da cuenta que Estados Unidos está bajando un poco las sanciones para poder
exportar desde Rusia productos como alimentos y hasta el mismo petróleo para los Estados Unidos. Dice este comunicado que en un evento en Washington han explicado que el periodo de liquidación de los contratos está llegando a su fin, por lo que ahora es el momento de estar atentos y observar la elusión y la evasión de las sanciones que se le han impuesto a Rusia. En las últimas horas se está registrando una crisis de ingobernabilidad en Europa. Primero, se conoció la dimisión por parte del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, por sus escándalos e investigaciones, aunado en la forma en que se viene manejando el tema de las sanciones en contra de los rusos. Mientras quieren infringir más daño a Rusia, los rusos siguen en camino de superpotencia euroasiática y las sanciones seguirán haciendo daño a los países comunitarios. Querían enterrar a Putin y a su economía y lo que hicieron fue despertar al oso del Kremlin, que está emergiendo más fuerte y con poder, y se está viendo cómo los eslavos están doblegando a sus adversarios de una forma increíble. Un ejemplo, Canadá, que debió acceder a la petición, al ruego de los alemanes para que devuelvan la turbina al Nord Stream 1 para que no se queden sin el gas, porque se les viene el mundo entero a Scholz y a todo su gabinete. Y no contento con esta situación que se viene presentando, con tener su pueblo sumido al borde de un colapso económico, el bloque europeo quiere seguir imponiendo más sanciones a Rusia. Hace pocas horas Viktor Orbán criticó a la Unión Europea diciendo que ya está el tiro no en el pie sino en los pulmones. El ministro de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo en las últimas horas que si no se detiene el conflicto y que si no se le paran bolas a el presidente de Rusia, Putin, en materia de seguridad para que pare el conflicto, sencillamente nos vamos a ir todos al infierno. Dentro de uno de los objetivos que tiene el país del norte y los aliados era que con las sanciones llegarían a un punto de presión en donde Vladimir Putin tenía que dimitir, tenía que irse del cargo, y podemos ver ahora que es totalmente lo contrario lo que está pasando en las últimas semanas. El efecto ha pasado factura a los mandatarios europeos y a sus economías, es decir, Rusia ha doblegado las economías de los países sancionadores. En las últimas horas se han reportado la renuncia de dos mandatarios del bloque. Hablamos de la ministra de Estonia y también el primer ministro de Italia con todo su gabinete, Mario Draghi. Dos países europeos con renuncia de sus ministros. Crisis de ingobernabilidad en Europa, señores. Alemania también está al borde de la quiebra y pende de un hilo también, porque allí la crisis pegue con el partido de turno. Está por salirse de control. Muchos países están en una crisis que no saben sus gobernantes para dónde coger, y como lo decimos, influye mucho el tema de las sanciones europeas a Rusia. Putin sigue rampante en su objetivo de preservar su soberanía, de defender el multipolarismo. Ninguna estrategia del norte hasta el momento ha servido para apartarlo del poder, más si la inflación de los países que está cobrando cabezas gubernamentales y cabezas gruesas. Las sanciones han sido la causa de los golpes políticos a los líderes de Europa, que están desesperados y que no saben cómo salirse de esta encrucijada, de este hoyo al cual Estados Unidos los mandó. Estados Unidos en los que los ha metido por sancionar y por dar su apoyo a los castigos económicos por parte de Estados Unidos a Rusia. Mario Draghi es el primer ministro de Italia, pero ¿por qué renuncia? Y es que en Italia se estaba presentando a través de su partido y el 5 estrellas de Italia, que iba en la coalición con el partido de gobierno de Mario Draghi, especialmente los demócratas. Resulta que presentaron una reforma con el partido 5 estrellas, pero no le dieron apoyo a este proyecto, un proyecto que pretendía entregar unas ayudas gubernamentales a los ciudadanos y darle ese voto de confianza al primer ministro. Y como le dieron la espalda, pues Draghi había anunciado anteriormente que si esto se presentaba, el que le quitaran el respaldo, pues renunciaba, y efectivamente pasó. Renunció el primer ministro, el 5 estrellas, el partido italiano que lo acompañaba, dicen que ya no confían en el mandatario, que ya no confían en Draghi, y él ya había amenazado con renunciar. Y las razones del partido 5 estrellas, partido político que acompaña a Draghi, es que como mandatario de los italianos, Draghi no hizo nada para controlar los embates de la inflación, y esto se asemeja mucho a la crisis que está viviendo el Reino Unido con Boris Johnson. Y en ese orden de ideas, pues los precios de los alimentos, que están por el cielo, la inflación sin gas, porque Rusia pues en estos momentos está con el mantenimiento a través del gasoducto en Alemania, todo por el resultado de las sanciones
que apoyó Draghi en contra de los eslavos, pues ya le pasaron factura. El movimiento político acusa a Draghi de no hacer nada por la crisis que azota al gobierno italiano, a la economía italiana, derivado de las sanciones, y ven con muchas oportunidades que llegue el ultraderechismo al poder con este terremoto político que está asumiendo al país italiano, potencia del fútbol europeo, a dejar el poder Mario Draghi y que llegue un nuevo partido político que por lo menos tenga unas nuevas estrategias y unas nuevas visiones para sacar del hoyo económico en que se encuentra el país italiano. Un panorama difícil que deja a Europa en un abismo económico infernal al mando de las órdenes del país del norte y que los está llevando a un colapso económico. En las últimas horas, China, en reacción a las declaraciones hechas por Biden durante su visita a Tel Aviv, aseveró que Asia Occidental no es una región para las intervenciones de Estados Unidos. Wang Wenbin, que es el portavoz de la Cancillería China, dijo en las últimas horas que Oriente Medio, Asia Occidental, es una tierra de su gente, no es patio trasero de nadie. Allí no hay ningún supuesto vacío, ratificó el portavoz de China. De esta forma, el vocero chino respondió al presidente de Estados Unidos cuando el jueves, desde los territorios ocupados palestinos, tras una reunión con el primer ministro israelí, Yair Lapid, marcó la hegemonía de Washington sobre la región de Asia Occidental y garantizó el apoyo continuo al régimen de Israel, que en otra hora había tildado de paria. El mandatario norteamericano dijo: hay tantos asuntos en juego que quiero dejar en claro que podemos continuar liderando en la región y no crear un vacío que sea llenado por China o Rusia en contra de los intereses tanto de Israel como de Estados Unidos. Estados Unidos y muchos otros países, fue lo que dijo el líder norteamericano. Y en las últimas horas se conoce un nuevo reto de Estados Unidos a China con la aprobación de la venta militar por $108 millones a Taiwán. Según Hispan TV, Estados Unidos ve la posible venta de asistencia técnica y militar a Taiwán con un acuerdo que estaría valorado en $108 millones, lo que podría irritar al gobierno de Xi Jinping. La isla, cuya soberanía reclama China, recientemente solicitó a Norteamérica que le suministre piezas de repuesto para tanques y vehículos de combate, además de pedir apoyo técnico y logístico al gobierno de Biden y contratistas estadounidenses, según anunció el Departamento de la Defensa y el Pentágono en un comunicado este viernes. La nota dice que la venta propuesta contribuirá al sostenimiento de los vehículos, armas pequeñas, sistemas de armas de combate y artículos de apoyo logístico para mejorar la capacidad y enfrentar las amenazas actuales y futuras. El Pentágono señaló además que la asistencia técnica militar estadounidense a Taiwán mejoraría la interoperabilidad militar en la isla con Estados Unidos y otros aliados. La nota, sin embargo, no indica que se haya firmado un contrato o que hayan concluido las negociaciones entre Washington y Taipei. Llegamos a la parte final. A ustedes muchísimas gracias por la audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Y por supuesto, si tiene un contenido relevante este video, nos acompañan con la manito arriba. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.